Es viernes y estamos en los últimos minutos del despertador. Tenemos mucha información, así que ponemos cambio de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta fondo, ¿sí? Para sexta, llegar con si querés, todo. También. ¿Sí? Sí, metele con Tuti que encima se viene picante, picante. Picante el bloque. Bueno, la vamos a saludar. Está con nosotros, como todos los viernes en realidad, para hablar de espectáculos, de lo que ha dejado también esta última semana. Y por qué no anticipar de lo que se viene, la Marce Soñez, a quien tenemos en contacto con nosotros en esta mañana del viernes. Marce, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Marce. Hello, buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, estoy muy picante. Ah, sí, me parece que viene filosa la lengua hoy de la Marce, ¿eh? Pero filosísima, para arrancar el finde y se vino el calorcito un poco, ¿viste? Así que bueno, vamos a aprovechar a lengüeterear un rato. Dale, me encantó. Y empezamos con Escándalo y Separación. Escándalo y Separación, y ya se la veía venir hace unas semanas, ¿viste? Uh-huh. Pero ella dijo, basta, te vas de acá, y lo sacó patitas a la calle al marido de Patita, porque viste que este hombre nunca tuvo nombre. Claro, no es Roberto García Moritán, es el marido de Pampita. El marido de Pampita, claro. Viste que ahora es como así, él es el marido de Pampita, son las amigas de Pampita, es como que no tienen nombre la gente. Claro, es el mundo Pampita y su entorno, digamos. Exactamente, la cosa es que ayer él sacó las cosas de su casa en un flete, chicos, que ni yo lo uso. Se le rompió la puerta de la casa. Ni tiempo de poder pagar un buen flete le dio. Dice que iban pasando los que dicen, compra batería usada, señora. Y... para mí salió de ahí a vender todo con el flete. Ustedes saben que no se llevó muchas cosas, parece que era todo de ella. Encima, vivía de prestado. Sí, parece que dos o tres boludeces les dejó ella ahí en el primer piso porque no lo dejó subir al segundo y bueno, a él. Chau García Moritán. Uh-huh. Bueno. Ella ya tiene abogado que es Burlando y se rumorea que este domingo, si Susana acepta las cláusulas que ella le dio, uh-huh, estaría en el programa de Susana ahí contando está su verdad, ¿no? Dale, además de lo que es el testimonio del presidente con el que se grabó ayer, justamente esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué te pareció el debut de Susana? Ya te cuento, pero ¿saben la última que me llegó hoy? A ver. ¿Cuál? Que Pampita estaría siendo consolada en su casa de noche por cierto famoso. ¡Apa! Que vive cerca de ella. Pero... parece que Benjamín Vicuña baila con Suela tipo 1:00 a.m. ¿Mirá? Porque ella debe estar muy triste y claro, parece que anda rondando ahí por Nordelta con ella. Ah, bueno. Y bueno. ¿Será momento de una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad? Claro. ¿Te acordás claro, en su momento cuando... claro. ¿Te acordás cuando Vicuña dijo en su momento, creo que fue en una entrega de Martín Fierros, que Argentina sí le había dado mucho y sobre todo... sí. El amor de su vida. El amor de su vida, así que bueno. Exactamente. Chicos, bueno, arrancó Susana, me decías. Uh-huh. ¿Qué te pareció? Mira, a mí no me gustó el sketch. Me ajá pareció aburridísimo, larguísimo. Sí, terminaba más. Viste que Susana ya no tiene los mismos escritores de antes. No. Y la verdad que me pareció como muy... se hizo un bajo, poquito tedioso, sí. Uh-huh. Lo del truco también, Marce, fue re largo, re aburrido. Mucho tiempo, tenés sí que hacer más corto, no podés hacer 9 puntos, ¿me entendés? Uh-huh. O 15, no, creo que 15 hizo. Sí. Y bueno, nada, después Susana. Claro. Susana está como un poquito más tiradita, ¿viste? Uh-huh. Como que se olvida mucho de las cosas, uh-huh, las ve que no tenía idea de dónde estaba sentada. Para mí está como en otro mundo, ¿viste? Como que voy, me siento y bueno... y le deben dar las hojas ahí, ella ni sabe quién va ni nada, porque claro, no se nota que estudie, digamos, nada, como Mirta. Uh-huh. No, claro. Mirá que a mí me encanta Susana, pero hay que ser crítico, ¿viste? Sí, pero a ver, Marce, no podés no saber que Paredes tiene 2 hijos, digamos, me puedes preguntar, tu primer hijo, mínimamente eso es un dato cual que tenés que tener, digo yo, ¿no? Tal cual, para mí ella va, se viste, hace todo ese fashionismo claro, y ya está, eso es el programa de Susana. Uh-huh. Pero la verdad que me parece que dejó mucho que desear, la gente la acompañó en el rating, casi 19 puntos, así que sí, es la reina de la televisión. Imagínate. Igual fue uno de los peores debutes en cuanto a rating. En cuanto a rating, sí. Claro. Sí. Convengamos no que también la tele viene bastante tiradita hace unos sí años. Sí, viene complicada. El público de la televisión viene claro, bastante difícil. A mí me llama la atención que para hacer el primer programa debería haber medido más, porque esto se va a ir cayendo sí después, porque obviamente sí la expectativa se da generalmente en los primeros programas, ¿no? Exactamente. No quiero pinchar el globo. Tampoco le interesa a Susana lo que opino yo, pero digo...
Digo, esto es una cuestión así. Mira, no creo que le interese tampoco el rating tanto, porque ella ya tiene un contrato cerrado. ¿Viste? Claro. Ella no tiene idea de nada. No, no, no. Ni de cuántos millones hay en los premios de juego. Te juro, es increíble. Sí. Es increíble. Pero bueno, a la gente le gusta, le divierte, y vamos a ver si la sigue acompañando con los futuros entrevistados que tiene, ¿no? Dale. Bueno, vos sabés que estaba mirando el partido de River el otro día que transmite Telefe por Copa Libertadores. Y en el entretiempo apareció un anuncio de cuándo arranca Bake Off Famosos. Así es. Porque viste que Telefe, si algo tiene, que tiene capacidad de venderte todo lo que hacen, no importa. Dentro del partido te cortan un poquito el partido y aparece... Te juro que es increíble, increíble. Pero bueno, Bake Off arranca este lunes 30 a las 22. Ajá. No sé dónde lo van a meter, chicos, porque Telefe tiene tantos programas nuevos, uno atrás del otro... Porque tenés Margarita, tenés Bake Off, tenés Survivor y tenés El Escape Perfecto. Todo eso tienen que meterlo en 3 horas. Claro, sí. No me toques en Escape Perfecto, que me gusta, ¿Te gusta? Sí, ¿a vos? A mí me gusta, pero me refanaticé con Survivor. Ajá. A mí también me gusta. Banqué ese programa, A mí me gustó. Me parece como re entretenido, que es otra cosa, ¿viste? Esos juegos de estrategia a mí me gustan mucho. Coincido. A mí también. Bueno, somos hermanas gemelas. Separadas al nacer. Exacto, chicos, arranca entonces Bake Off Famoso. Este lunes con la conducción de la señora Wanda Nara. Ajá. ¿Sí? Con un jurado que este sí puedo decir que es de lujo. Christoph. Ajá. Damián Betular. Y Maru Botana. Ahí está. Creo que es un jurado para esto, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Horario, Marcel? Horario 22 horas y ya está confirmado. Los famosos que no hay que googlearlos como los del Cantando, chicos. Ajá. ¿Cómo cuáles? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Va Totalmente. A estar, entre los famosos va a estar Vero Lozano. Ajá. Romina Uric, que es la ganadora de Gran Hermano. Algunos, bueno, googlealos. Nacho Elizalde, Gastón Edul, que yo estoy enamoradísima de Gastón Edul. Me gusta, sí. Eliana Guercio, Damián de Santo, Andreita del Boca. Mira vos. Cami Holmes, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Calle Gerofino, Marcos Milinkovic, Karina Gelinej y Mariano Yudica. Esos son los confirmados. Ahí está. Bake Off. Cami Holmes, que es la 24. Ex de Rodrigo de Paul. Sí. Ajá. Claro, es como el marido de Pampita. Estamos la misma. Claro. Tal cual. Marce. Así que, chicos, esas fueron las novedades de la semana. Queda agenda por ahí también, ¿no? Como siempre. Queda agenda. Queda agenda como siempre, chicos. Uh-huh. Está, ahí está, muy bien. Te mandamos un beso grande, que tengas un lindo finde, que disfrutes y nos encontramos el próximo viernes. El próximo viernes, que tengan un hermoso finde ustedes y todos sus teleoyentes y audiencia y todo lo que tengan.